Bueno, estamos acá con Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Marcela, es parte de un proyecto que se está realizando ya desde hace bastante tiempo de la Universidad de Chile. Tú estás acá además con Grace. Nos perdimos andar con Grace ahí en otros lugares. Está acá con nosotros también Francisca y está Luis a cargo de las grabaciones. ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Bien, gracias. Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros estamos acá. Bueno, agradecer primero esta instancia para poder difundir este proyecto. Lo que queremos nosotras es contar un trabajo que hemos estado realizando hace un año, o sea, desde el principio de este año en la escuela Juan José Latorre, que consiste en la instalación de una estación meteorológica. ¿Ya? Y la conformación de una brigada meteorológica con niños con estudiantes de la escuela. Nuestro equipo de la Universidad de Chile va a instalar una estación meteorológica acá en la escuela, en la que ustedes van a poder trabajar, si se interesan, en participar en una brigada meteorológica que vamos a hacer los meses que vienen. La idea es que nosotros vamos a volver en mayo. De aquí a mayo van a haber unas listas de inscripción para todos quienes quieran participar en esa estación meteorológica y va a haber una selección posterior en donde algunos solamente van a poder participar. Y van a poder trabajar con todos estos instrumentos que hablamos recién en la estación y trabajar con los datos que se van a estar generando a partir de esa estación. ¿Ya? Y bueno, esta estación les va a ayudar a aprender a ver cómo se comporta acá el clima. Entonces, cuando llueve más, cuánto llueve, cuánto es la humedad, qué temperatura es el invierno, el verano. ¿Cuántos de aquí saben qué es lo que es una estación meteorológica? Seguramente todos saben que lo que es una estación meteorológica. ¿Cuántos de aquí ven el tiempo después de las noticias? Todos, ¿verdad? ¿Y ustedes saben cómo se recolecta esa información que le entregan, que le indica que mañana va a llover, que mañana va a haber sol, por ejemplo? ¿Saben cómo lo entregan? Con un satélite. Con un satélite. Pero también... ¿Tienen un centro monitoreo? Y eso se recolecta a través de una estación meteorológica. El proyecto consiste en que nosotros vamos a instalar una estación meteorológica aquí en la escuela, para que ustedes mismos puedan entregar los mismos datos que entrega la televisión, pero realizados y medidos por ustedes. Pase una persona primero y pueda escribir ahí.
tenemos una simbología, que eso, la tía nos puede traer la simbología, que está en un papelito. Ah, no, acá está. Acá está. Acá está Marcela. Y vamos a hacer un zoom, o sea, vamos a ampliar un poquito más esta parte de Chaitén para que ustedes puedan identificar distintos elementos. Por ejemplo, aquí el dorado es libre. Cualquier elemento que ustedes puntualizaron, el lugar seguro, ¿qué lugar de Chaitén, por ejemplo, consideran que es seguro? ¿Qué lugar de Chaitén o sus alrededores ustedes lo consideran peligroso? ¿Algún otro lugar? La costanera la pusieron. Ya. 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 Pero también, bueno, todos estos instrumentos que le estábamos contando nos ayudan a ver cómo se comporta el territorio, Chaitén, qué mes hace frío, como les decía, cuando hace calor, cuando llueve, cuando el viento es más fuerte que en otros meses. Por ejemplo, ¿cuándo el viento acá es más fuerte? Invierno. En invierno. ¿Cuándo llueve más? Bueno, ahora con este taller hemos podido afirmar eso. Nos han dado seguridad sobre lo que va a venir a través de sus clases. Por ejemplo, ahora ya sé que cuando viene el viento puelche, en realidad es muy helado, la nube es oscura, o viento norte en realidad es cuando viene algún temporal. Porque de repente, por ejemplo, hay nubes, yo le digo, ah, mamá, esas son tal nube, por ejemplo, así. ¿En serio? ¿Ya te sabes? ¿Y qué nombre de nubes te sabes? Las cumulonimbo, las estratos. Bueno, yo he escuchado que en el pueblo dicen que cuando en el Corcovado se forma un gorrito, dice que puede llover. También cuando viene el viento norte, también dicen que puede llover. O cuando se nubla todo el cielo y sube la humedad, también es una señal que pueda llover. También se considera un conocimiento local respecto de que cuando está nublado, pero el brillo del sol enrojece el horizonte, la gente dice que el próximo día va a estar bueno, va a estar despejado, y lo que también es así. También es cuando se nubla un cañadón que hay donde actualmente está el volcán Chaitén. Generalmente el tiempo se echa a perder, hay lluvia. También hay un conocimiento respecto de cuando escarcha, y la escarcha se sube, le llama la gente aquí, o en otros sectores de Chiloé le llaman, se negrea la escarcha. También el tiempo se echa a perder. También hay una condición respecto de los cambios bruscos de temperatura, y cuando, por ejemplo, el aire se pone tibio, normalmente en las horas siguientes va a haber un temporal de viento bastante fuerte. Y recuerdo perfectamente haber escuchado discusiones acerca de algunos colegas que se manifestaban como que existía un volcán Chaitén, y otros se referían a él como un cerro. De tal manera que había ahí una discusión. Nunca hubo claridad respecto si era efectivamente un volcán o un cerro. Hoy día ya lo tenemos suficientemente claro. Que es importante, hemos aprendido mucho los niños, ellos son los que tienen los principales conocimientos de su territorio, saben qué pasa. Entonces los saberes locales de acá han sido muy importante que dialoguen con la ciencia,
porque tienen el mismo rol de importancia. Esa es la idea de esta estación, que conversen los dos saberes. Entonces, que los niños se apoderen también de que saben mucho y también que lo compartan con la comunidad. Lo que vamos a hacer hoy día se llama Deleta. ¿Se acuerdan que ayer en el video el tipo estaba subido, el joven estaba subido, arriba como una caseta mirando qué dirección le indicaba el viento? Bueno, hoy día vamos a hacer también una veleta artesanal. Sobre la aspa, fíjense que yo he hecho un diseño que queda así. Fíjense. Va a quedar de esta manera. Lo doblan. ¿Ya? De esta misma manera. Como está cortado, no hagan ningún tiro ni nada por el estilo. Y van a doblarle la otra aleta o aspa. Va a generar un movimiento sobre el mismo y va a girar y va a depender hacia dónde se estén moviendo nuestras anotaciones. La idea es que les vamos a enviar, por ejemplo, una tarea donde ustedes les voy a decir, en la hora del recreo de la mañana, ustedes van a anotar la hora de ese recreo, van a medir 10 minutos la observación de esa veleta por un día, en un día solamente. A ver, chiquillos, lo que pasa es que colocamos la idea es que ustedes midan, vayan a hacer medición a la estación mínimo 3 veces al día. ¿Cuánto es el máximo, dice? 0,9. ¿Qué? ¿La humedad? No. 100%. ¿Cuánto hay de humedad? 70%. Hola, nosotros somos alumnas de la Brigada Meteorológica y ahora les vamos a explicar cómo hicimos este barómetro casero. ¿Y tú, José? Ya. Lo primero que hicimos fue agarrar un frasco vacío y cortar un globo. Entonces la parte de abajo que se nos rompió, tengo que poner así y te va a quedar una superficie así. Piensa, y uno lo pega con esas cosas. Y después con un palito de maqueta le pegamos una cinta y la apunta una aguja. Y tenemos un medidor aquí, que es como una regla. Sí, y entonces cuando uno baja de una montaña, la presión va a subir. Y como esta es una superficie blandita, va a ser presión y va a subir y después va a bajar, depende. Entonces de repente cuando cambia la temperatura, el clima, esto también se va a mover, entonces tú puedes tomar registro de cuando cambia el clima y cosas así. Porque la presión siempre va del donde hay más a donde hay menos. Ya, vamos a echar alcohol. Acá. ¡Oh, va a llover alcohol! Oye, ¿nadie tiene fuego acá? Porque puede explotar. Así no, que... sin fuego. Sin fuego, ya. Si se hace la nube y tú le prendís fuego, vamos a explotar todo acá. Así que, tranquilo. Yo lo que hice acá es poner alcohol en esta botella. Ahora, ¿qué creen que está pasando acá dentro de esta botella en este momento? ¿Está alcohol? ¿Se evapora? Está evaporando, bien. Entonces está saliendo. Porque el alcohol es volátil. Es muy volátil. Te echas alcohol y se te evapora. El agua también es volátil, pero tenés que hacerlo. Ahora, ¿qué
¿qué pasa si se está evaporando pero yo no veo nada? ¿No se está formando ni una nube acá? ¿No? Ah, hay que mirar el aire. ¡Fuego! 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 En 95 grados máxima, así que... No importa, no. Uno tiene que aumentar la temperatura para que se evapore más. ¡Fuego! No con fuego, sino con bombis. Bombis. ¿Desapareció la nube? Sí. ¿Por qué se evaporó? Se murió. Aumenté la temperatura y se evaporó. Ahora cuando lo suelte, otra vez se va a enfriar. Se va a enfriar y otra vez se va a formar. Pero la gracia es soltarlo así como de una. Dale. ¡Oh! Mire. ¡Otra vez! Ya. Y yo enfrié la botella cuando, sacándole la tapa, ¿cierto? Sí. Y como que se expandió. Entonces ahí se forman las nubes. O sea que al cuando desciende el aire se calienta, ¿o no? Cuando desciende la nube se calienta y se evapora, se evaporan las gotitas. Esta idea nace inicialmente, bueno, las chiquillas primero, Grace y Francisca tienen contacto con un profesor de la escuela que les comenta como esta inquietud de instalar una estación meteorológica que puedan manejar los propios chiquillos. Y a partir de esta inquietud que se les plantea, nace la posibilidad de postular un proyecto para tener ciertos fondos que nos permitieran comprar esta estación y hacer andar el proyecto. ¿Y ustedes son meteorólogas? No, acá no hay ninguna meteoróloga, pero en el equipo sí hay un meteorólogo. Está subiendo el volcán. En este momento está en el volcán, está en ascenso hacia el volcán. Ah, el volcán. Sí, no puedo, por eso no puedo asistir. A ver la temperatura. Mira, yo creo que, claro, como tú dices, hubo mucha cantidad de expertos, mucha cantidad de proyectos, pero yo no creo que ninguno de los proyectos que se ha implementado en Chaitén, ni trabajo de los expertos, ha tenido la significancia que ha tenido el trabajo de la universidad con nosotros, porque ustedes han interactuado directamente con los alumnos, con los abogados, con los profesores, con los asistentes, con la comunidad, en definitiva, y eso es muy bueno porque muchas de las problemáticas que nosotros tenemos las hemos podido compartir. Para presentar el proyecto se conjugaron dos cosas. Por un lado, siempre el interés de la escuela era primordial, donde el profesor y los alumnos querían poner una estación meteorológica y no, nosotros recibimos esa demanda. Por otra parte, estaban los dos años anteriores donde el centro de investigación había desarrollado todo un conocimiento de la comunidad, había hablado con la comunidad, conocido cómo interactuaban ellos con esto del riesgo. Es a partir de esto que el interés del centro y los investigadores es desarrollar un proyecto de educación en desastre. Conjugando estas dos ideas que se dio que, dado los conocimientos anteriores, nos dimos cuenta que el riesgo para los alumnos, el riesgo para la comunidad chaitenina no era el volcán, sino que el riesgo estaba en los riesgos cotidianos, como son la lluvia, la inundación por el río, el viento y cómo se vuelan los techos. Esos son los riesgos cotidianos que conviven en la comunidad. Por lo tanto, para los niños le era mucho más evidente y más importante trabajar desde los riesgos cotidianos. Por eso se conjuga con la estación meteorológica, donde pueden trabajar los riesgos cotidianos, lo cual no imposibilita que dio paso a trabajar el tema de la vulcanología, el tema del sísmico y así.